Hablamos con don Jorge Mansún, director de este precioso hotel emblemático en Puerto Banús, Puente Romano, celebrando por tercer año consecutivo Cocinando a Cuatro Manos con Dani García y los grandes de los grandes chefs de la cocina. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo. Esto para Marbella, lo importante que ha sido estos años, ¿no? Que ha sido nombrado en todos los medios nacionales e internacionales y la gente que ha venido a Marbella, con lo cual me imagino que de una importancia. No, muy importante. Juntar a esta calidad de personas en un mismo grupo, en una misma cena, es impensable. No existe en el mundo otro evento parecido. Y todo, la verdad, que se ha hecho gracias a Dani, ¿eh? Es homenaje también a Joel, un gran también chef de cocina. Él está por aquí. Sí, esta mañana. Sí. Y bueno, homenaje a él, porque creo que tiene 28 estrellas Michelin en todo su restaurante. Todo el mundo, exactamente. Increíble. Increíble, 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 increíble. Y hoy precisamente el menú van a ser platos de él, hechos por los diferentes chefs que vienen. Bueno, he podido ver algo, ¿no? Algo, pero no mucho. No, sorpresa. Pero va a ser espectacular. Los mismos chefs están emocionados de cada uno lo que está haciendo. Un espectáculo. ¿Cuántos chefs en total? Y bueno, va a durar 3 días, ¿no? Sí, son 4 días. Empezamos hoy y terminamos el jueves. Pero a partir ya de mañana, hacen un mano a mano Ángel León con Dani y este chico de Córdoba, que es un crack. Y van a hacer un festival mañana que le llaman Unplug. Van a cocinar los tres con técnicas antiguas. Y sin maquinaria. Entonces se espera mañana que sea un espectáculo. Y luego cocinan el miércoles el chef Daniel Hume con Dani y el jueves el alemán Sebastián con Dani. Y empezando la temporada para Puente Romano también, me imagino que todos los restaurantes, que son muchos también, funcionando a tope. A tope. Estamos muy contentos, la discoteca nueva, todo va funcionando muy bien. Mucha aceptación. Y hiciste también una jornada gastronómica en uno de los restaurantes. ¿Vas a hacer también esa jornada? Sí, normalmente sí. De hecho, estamos ahora haciendo algo de trufa y hemos hecho algo de espárragos y temas. Eso en Sigrid, sí, seguimos haciéndolo. La temporada, ¿no? Pues constantemente. Muchas gracias. Gracias. Hablamos con Rocío Pimentel de esa empresa tan maravillosa, Ofiprin, que la llevan desde hace muchísimos años ya de familia en familia. Y por supuesto, si hablamos de los grandes, como son estos grandes cocineros, estos grandes chefs, pues también ellos son muy grandes en lo que es su trabajo, en lo que ellos hacen, y están patrocinando, van a hacer las minutas, todo, de Ofiprin, aquí de San Pedro, Alcántara, qué maravilla, que de verdad me da alegría saber que, bueno, que San Pedro, vuestra empresa, está también colaborando con este evento. Bueno, buenas noches, lo primero, Elena, estamos en un ambiente genial y muy contentos, la verdad, porque patrocinar a todos estos chefs, a toda esta organización, que es el tercer año consecutivo que lo hacen, desde siempre lo hemos apoyado, desde el primer año que lo hicieron, y estamos, vaya, desbordados de la alegría que tenemos por eso mismo, porque ayudar no solamente a los chefs, esto ayuda a Marbella y nos ayuda a todos. Entonces tú has sido la primera en saber los nombres de los platos. Sí, está en la minuta. No puedo adelantar mucho porque es secreto confidencial. ¿Cómo va a salir ya después? Sí, claro, evidente, pero vamos a tener unos platos geniales, maravillosos. Todo es creatividad y es que no se puede comparar con otra cosa, vaya. Y así que nada. ¿Ha sido muy exigente en elegir cómo hacer esto, cómo lo otro? ¿Habéis puesto vuestro granito de arena? ¿También da ideas? ¿Cómo se ha pensado? Mira, lo bueno de trabajar con el grupo Dani García es que son exigentes y entonces eso a una le hace tener esa exigencia con uno mismo, pero además son personas que se dejan aconsejar. Y entonces el libro que ellos van a entregar con cada cena, es creación de ellos, pero sé que tiene un poquito de mí, porque yo les dije cómo dar ese toque final para que quedara espectacular, así que muy contenta. Enhorabuena, de verdad, que Ofiprin, ¿yo ya cuántos años, Lucía? Bueno, yo con imprenta, o sea, viendo lo que es una imprenta, desde hace 25 años. O sea, padre, ¿no? Sí. Empezó cuando yo tenía 5 añitos y para mí siempre ha sido parte de mi vida. O sea, que no llevan la pena, vamos. Totalmente. Hermano Julio también, sí, que sí. No está aquí, pero como si estuviera porque compartís el trabajo. Hace media hora ha estado en la imprenta
preparando un último detalle que me han pedido desde el grupo, así que muchas gracias, Elena, por verte. Felicitamos por supuesto a Dani García por esta tercera jornada ya. Sí, bueno, bien, contento, ¿no? La verdad que no sé, creo que muchas veces ni siquiera nosotros mismos somos conscientes, ¿no? de lo que puede ser una noche así. Y la verdad que es una noche absolutamente única, probablemente irrepetible, ¿no? Y a disfrutarla, ¿no? Sobre todo. Muchas gracias. A vosotros. Tenemos que hablar con el alcalde José Bernat también, que ha estado aquí con todos los grandes, todos los che. Y también, claro, el alcalde, unas palabras nos tendría que dirigir también, porque esto es muy importante para Marbella. Esto es extraordinario, las estrellas del mundo. Rubillón, Ferradria, nuestro Dani García y tantas estrellas Michelin y referentes de la cocina. Esto es como el Mundial de Fútbol de la mejor época, pero lo tenemos en Marbella, en la cocina. Extraordinario. La verdad es que es indescriptible en palabras. Imagino que irás a probar los platos de los grandes chefs. Por supuesto, hoy al menos lo vamos a hacer, ¿no? Nos han invitado y estoy especialmente apetitoso por atacarlo. Ya te preguntaremos a ver cómo ha sido, así que saborelos bien y luego te vamos a preguntar sobre los sabores. De acuerdo, un abrazo. Hasta. No, no, yo no voy a cocinar, yo voy a comer, qué puñeta comida. ¿Cómo voy a comer? Contento porque creo que cada año que pasa este evento está cogiendo una fuerza maravillosa y creo que está muy bien, ¿no? Y Dani se merece todo y que la pasamos fantástico. ¿Cómo va tu proyecto de investigación? A tope, a tope. Vamos. Hoy me he escapado, pero vale, estamos a tope. A tope y con ganas de ya abrir en Calamonjó y con todo el proyecto que hemos hecho ahora con Disney, ¿vale? Que estamos cocinando con Mickey Mouse y está todo muy bien. Sí, no, eso todo para las familias, está muy bien. Bueno, es uno de los más importantes hoy, junto con Joan, que es el homenajeado en esta ocasión. Sí, hoy el importante es Joel, que es un cocinero muy importante en la historia de la gastronomía, y yo vengo a acompañarlo. La verdad es que conseguí 28 estrellas Michelin en su restaurante por todo el mundo. No, este es un señor muy influyente. Muchas gracias, sé que te tienes que marchar, te lo agradezco tus palabras, gracias. Toño Pérez de Cáceres, que creo que tiene la mejor vinoteca del mundo, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, el tema de la bodega es cosa de José. La verdad es que hay un espacio ahora en el nuevo edificio precioso que alberga las 3.500 referencias y, bueno, nos sentimos felices y orgullosos. Y, bueno, pues yo también me he hecho mi cocina nueva dando al jardín y la verdad es que ha quedado magnífica. ¿Qué supone participar en esta jornada cocinando a cuatro manos? Bueno, pues el estar aquí homenajeando hoy a Joel Robuchon es un gran honor porque para nosotros todos los cocineros, Joel ha sido un chef fetiche, ¿no? Que hemos admirado, que nos ha servido de inspiración, en fin, una persona muy importante en nuestra vida y en nuestra profesión. ¿Qué vas a cocinar hoy? Bueno, pues yo voy a hacer un homenaje con un huevo con caviar, que yo digo que siempre cuando quiero homenajear a alguien doy una cosa tan sencilla como es un huevo, pero lo acompañamos con caviar porque, bueno, es el complemento perfecto. ¿Caviar frío o...? No. No sé, es cosa de Dani, ha buscado uno. La verdad es que estaba buenísimo, con un dorado precioso, con la hueva maravillosa. Lo ha buscado Dani. Tenéis materia prima. Sí, sí, totalmente. Muchas gracias y enhorabuena. A vosotros. Bueno, otro grande de los chefs, Paco Rancero, ya, bueno, casi nos quedamos sin voz, Paco. Sí, ya te veo. Bueno, el evento lo merece, ¿eh? La verdad es que tanta gente, tan buena gente y tanto cocinero aquí, pues hoy es para un día para estar emocionado. Yo creo que tiene un restaurante en el Casino de Madrid. Sí, yo tengo mi restaurante en el Casino de Madrid, dos estrellas Michelin, la verdad es que muy orgulloso de ellas, pero sobre todo orgulloso de poder estar hoy aquí con Dani, compartir con él y con todos los colegas este homenaje a Joel. Muy, muy, muy contento. ¿Qué vas a cocinar? Bueno, iba a hacer un plato muy sencillito, es una tapita muy típica que hacía Joel, donde él envolvía un langostino con albahaca y un crujiente y, bueno, hemos hecho una versión con carabinero, muy sencillito, pero muy rico. Muchas gracias. Nada, a ti, gracias.